Comprá tus monedas en IGPAU. Sistema de entrega 2.0, económico, simple y rápido. En la descripción del video encontrás el link. Sebas ARG para un 6% off. ¿Qué tal, amigos? Gracias por este nuevo play. Estoy en esta oportunidad para mostrar realmente un bug que nos permite eliminar de forma rápida, sencilla y en cualquier tipo de consola o PC las tarjetas rojas. He visto un video en el canal de MattHDGamer. En la descripción van a encontrar el video original. Lo he probado porque me llamó la atención que el video de él es en Xbox One. Dije, no puede ser que esto sea así de simple, sencillo de realizar y que eSport no lo haya solucionado. Y me encontré con la sorpresa de que también funcionaba en Play 4. Debo mencionar que no estoy a favor de este tipo de cosas, pero lo explico y lo muestro para seguir exponiendo este error. Y ojalá eSport lo pueda solucionar, porque entiendo que no puede seguir pasando, aunque no es nada grave. Continuemos con el video donde voy a ir mostrando y explicando el paso a paso de cómo realizar esto y evitar perder a un jugador durante un partido. Como ven, ahí tengo al Colo de Brun con una tarjeta roja. Ahí se ve en la formación el MC de izquierdo. Lo que vamos a realizar es cambiar a este jugador, en este caso por Eriksen, quien mantiene una misma posición en el equipo. Y luego voy a cambiar a de Brun por Agüero, para que el jugador que tiene la tarjeta roja quede en los jugadores de reserva. Una vez que tenemos el jugador con la tarjeta roja dentro de la reserva, es muy fácil. Lo que debemos realizar es buscar algún tipo de partido. El partido que debemos buscar puede ser un partido rápido, un partido amistoso, un partido de temporada o un partido de copa. No importa, no importa. Pero lo que sí importa es lo que debemos realizar inmediatamente luego de que el juego empieza a buscar rival. Fíjense en este caso cómo, ya con el equipo listo, con De Bruyne con la tarjeta roja en el banco de la reserva, empiezo a buscar rival. Y acá es donde forzamos este error. Lo que debemos hacer es cerrar la aplicación inmediatamente antes de que nos encuentre rival y volver a iniciarla. Acá es donde este error ya está realizado. Y luego de iniciar el juego, acá lo estoy poniendo en una velocidad mucho más rápida para que el tiempo sea menor, van a ver cómo la roja ya desapareció. Pero esto no lo puedo mostrar hasta que ingresemos al juego, ingresemos a nuestra plantilla y veamos cómo esa tarjeta roja ha desaparecido. Y nos va a permitir esa tarjeta, esa ausencia de tarjeta roja, mejor dicho, poder contar con el jugador y tenerlo disponible para el próximo partido que nosotros querramos. Fíjense cómo mágicamente la tarjeta ha desaparecido y el jugador ya puede formar parte del próximo partido, tanto como de titular o en el banco de los suplentes. Acá voy a ver, en este caso, voy a buscar un partido rápido y fíjense cómo el juego no me alerta sobre una posible tarjeta roja, que en realidad debería existir porque ya ha dejado de existir, y este error nos permite poder utilizar a un jugador sin la necesidad de cumplir un partido de ausencia. Bien, amigos, esto ha sido todo. Espero su like, sus suscripciones. No lo hagan ustedes solos, compartan con sus amigos para que este error no sea solamente aprovechado por unos pocos. Cuanto mayor cantidad de gente lo haga, supongo que eSport se podrá enterar mucho más rápido y lleve adelante la solución de este bug realmente increíble y de muy fácil realización. No olviden que si quieren comprar monedas, y no olviden que si quieren comprar PSN Card o PSN Plus, en la descripción del video van a encontrar el link de la página de monedas con el código de descuento. Aprovechen que las monedas han bajado mucho en relación a los totis. Amigos, esto ha sido todo. Nos vemos en el próximo video.